sobre todo la perseverancia a través del tiempo, el esfuerzo, siempre la actitud positiva, siempre el respeto al cliente, el respeto a la persona. En mi caso son franquiciantes que entregan todos sus ahorros o proyectos de vida en emprender un negocio diferente, y el compromiso de Modayó para con ellos, de ayudarlos a emprender en cada ciudad del país de la mejor forma. ¿Consideras tú que este modelo, digamos, de franquicia es como la última tendencia para poder maximizar costos, minimizar costos, hacerlo más rentable? En los últimos años el tema de franquicia se ha popularizado. En este momento creo que la Cámara de Franquicias supera los 500 empresas que franquicean, hay empresas que franquician a nivel en el exterior también. Por supuesto que es minimizar costos y hacer una venta a escala, pero siempre desde mi punto de vista, que es desde una persona que viene del interior, apostando a todo el interior del país, a que sea federal el tema de marcas líderes que lleguen desde, como dice el dicho, desde La Quiaca a Ushuaia, ¿no? Que eso es lo que intentamos hacer con Modayó. ¿Cómo hiciste para, siendo un baby boomer, optar, o un X, bueno, pero... Con alma de milenio. Eso, ¿cómo hiciste para entrar al mundo de las redes sociales cuando realmente era todo un aprendizaje, era aprender nuevamente? ¿Cómo decidiste dar ese paso? Sí, esa es un poco la visión que yo les expliqué que tuve en el año 2006, 2007, que desde el momento que puse en la web a Modashop a que sea visible para todo el país, ya desde 2007 empezamos a incursionar en la web. Es algo que siempre fue una visión que dije, desde la web yo me puedo hacer conocido a nivel nacional y regional, ¿no? Teniendo en cuenta que yo vengo de una ciudad como Concordia, que no es capital federal, y con medios muy escasos. Siempre, como les dije, apostando a la creatividad, a la innovación, al estar actualizado continuamente. Cuéntanos por último, ¿qué planes tienen ahora con Modashop? ¿Hacia dónde quieren llegar? Ya tienen 50 franquicias, este año ¿con cuántas esperan cerrar? Tú hablabas algo de para facilitar el tema de las importaciones, cuéntanos esas novedades. Novedades, ahora en 2 meses más estamos esperando la primera importación importante de la empresa. Hasta ahora en los 12 años de actividad nunca hemos importado en forma directa. Fuera de eso nosotros estamos con un promedio de 2 franquicias mensuales nuevas, hacen un promedio de 24 franquicias anuales, que en estas épocas de crisis y coyuntura de país no es fácil. Y como siempre, apostando a seguir creciendo y a seguir llegando con la marca a cada lugar del país. Quizá ingresar con la marca a un nuevo segmento que no hayan ingresado, porque ustedes atienden mujer, niño, hombre, pero no sé, quizá apostar a alguna nueva línea. No, nosotros el próximo paso es largarnos al consumidor final a través de la compra online, que si bien tenemos el e-commerce, está apuntado a los mayoristas y a la franquicia en sí. El consumidor final hasta ahora no hemos incursionado, producto de la estructura de la empresa, que ha crecido en forma muy, muy importante y no queremos agrandarnos en estructura. Vamos paso a paso. Y después de estos pasos al mediano plazo, quizá optar, porque con un hombre visionario como tú, ya empezamos con Modashop, quizá de allí entrar a otro segmento, sector o con otra franquicia, empezar de nuevo. Sí, hay mucho para hacer todavía con la marca, desarrollar productos propios, y tenemos en línea con 10.000 productos, es decir que agrandarnos en categorías no lo veo viable por la gran cantidad que tenemos en nuestros locales, sí más bien en seguir perfeccionando todo lo que sea el marketing digital, el llegar a los millennials como vos, a la gente joven de la mejor forma,
y al consumidor con un producto de calidad. Su visita aquí a Posadas, ¿qué experiencia les trae? ¿Primera vez? ¿Ya cuántas veces? Primera vez de grande, creo que vine alguna vez de chiquita, pero no me acuerdo absolutamente nada. Y fue una experiencia, la verdad, increíblemente buena. Estoy feliz de haber venido. Confieso que tenía un poquito de nervios porque nunca había estado en un escenario presentando. Y la verdad que nos hicieron sentir súper cómodos, Guille, muy cómodos, el público también, muy contentos. Sí, todo positivo. ¿Y qué tal el trabajo, digamos, ustedes? El tema de este congreso es innovación. Y ustedes me imagino que innovan mucho en el tema de la empresa. Cuéntenos un poco sobre el trabajo que ustedes realizan y qué desafíos se han visto buscando esta innovación, pero a la vez haciéndola, digamos, amigable con buenas prácticas. Nosotros estamos en una industria, que es la industria de traducción, comunicación, adaptación cultural, que se está hoy viendo muy impactada también por la tecnología, ¿no? Todo lo que es inteligencia artificial. Entonces, como que de por sí ya la industria está cambiando un montón. Nosotros, en realidad, empezamos a cambiar desde lo personal, buscando la parte más humana nuestra y también la parte más humana del trabajo que hacemos. Entonces, como para diferenciarnos un poco de las máquinas y usar las máquinas, pero no convertirnos en una máquina, estamos profundizando el camino de ser humanos y hacer tareas humanas con un valor humano agregado. Y ahí es cuando encontramos todo lo que era también el mundo de empresas conscientes, empresas con propósito, y certificamos como empresa B el año pasado. Somos la primera agencia de traducción del mundo en certificar como empresa B, y un poco también nuestro objetivo es transmitir esto a la comunidad en general y también a nuestra industria, empezar a ver qué cosas podemos hacer para cambiar la manera en que trabajamos y ser más felices y estar más sanos al momento de trabajar. Pero ustedes consideran que con todo, con la tecnología, todo el movimiento, el consumo en general, hace que la vida sea más rápida, y creen ustedes que ahora jóvenes en general, todos los colaboradores de una empresa, están sufriendo, están luchando en este para lograr ese equilibrio? ¿Cómo manejan ustedes? Yo creo que todos estamos, así como vos decís, con ese ritmo vertiginoso, ¿no? La tecnología y todo lo que está en el afuera, que genera un aturdimiento tan grande. Estamos en el afuera, en el reconocimiento, en el éxito, en los premios, en cada vez más y más y más, y hay que parar para realmente conectarse con uno mismo, ¿no? Y volver a lo simple. Ese en realidad es nuestra innovación o nuestra revolución. Volver a lo simple, volver a conectarse con esa esencia que tenemos cada uno adentro, que es única, y eso es lo que hacemos, lo que intentamos hacer, y el camino que estamos transitando en la empresa, ¿no? Cómo ayudar a la gente que trabaja con nosotros para que logre esa conexión, para que sea algo más, un trabajo más consciente, más sano, que seamos más felices en el trabajo, ¿no? Sí. Y reconocer también, reconocer que cuando nosotros logremos ser realmente quienes tenemos que ser desde la esencia, no va a existir la competencia, porque nadie es igual a nadie y cada uno puede aportar algo diferente. Entonces, el concepto de competencia va a tender a desaparecer, porque vamos a complementarnos, ¿no? Cada uno va a aportar algo que le va a sumar al otro y vamos a construir algo juntos que va a ser mucho más grande que lo que podemos hacer solos. Ustedes hablaban de que esto es parte como el ADN de la empresa, que no debería ser, por ejemplo, creo un departamento de bienestar, no, sino que tiene que ser algo que esté involucrado, que sea transversal a todas las áreas. Cuéntenme un poco también cómo trabajan eso. Bueno, en realidad lo trabajamos como empresa todo el equipo. Si bien también hacemos distintos trabajos y dinámicas por equipo, el mayor trabajo es con todo el equipo, porque es un cambio de paradigma súper profundo. Entonces hay mucho para trabajar, desde la comunicación, el diálogo, cómo escuchar al otro, infinidad de cosas que son básicas. Por eso hablo de lo simple, ¿no? Volver a lo simple. Y lo bueno de esta diversidad es que podés diferenciarte en la tarea que haces, aportándole tu esencia, tu energía, y realmente no importa tanto la cuestión técnica. O
sea, cuando vos realmente estés feliz haciendo lo que te gusta hacer, no importa si es la parte contable, si es la parte creativa, cada uno va a estar feliz haciendo lo que quiere hacer. Entonces, en ese sentido, podés trabajar todos juntos, por más que sean áreas diferentes o tareas diferentes. Por último, y esta felicidad, para lograr esa felicidad, este equilibrio, esta armonía, en un tiempo de desafíos económicos, de crisis económica, ¿cómo se, quizá esto es el secreto para llevarme la fiesta en, digamos, con más calma? Una de las cosas más fuertes que empezamos a trabajar es en cómo lograr fortalezas internas y que no nos determine el contexto, ¿no? Porque el contexto siempre va a cambiar, uno no puede pretender controlar lo de afuera, uno no puede pretender que lo de afuera se simplifique y desaparezca de una manera mágica y que uno va a ser feliz porque lo de afuera le permite ser feliz. Entonces, como que uno tiene que trabajar desde adentro y conectarse con el afuera, pero que no te determine el afuera, ¿no? O sea, obviamente que hay situaciones súper complejas donde, sobre todo la plata, la escasez, las necesidades básicas, eso es muy duro, pero igualmente, si uno tiene la fortaleza interna, lo puede sobrellevar de una manera mejor que si lo vive desde el lugar de la victimización, ¿no? Y lo ves como que lo de afuera está haciendo que vos estés mal. Perdón, quería agregar una pregunta más. ¿Qué planes tienen ustedes? Cuéntenos con, aparte, bueno, de la certificación, ya, ¿qué otros pasos? ¿Como empresa? Bueno, como empresa en realidad el plan es seguir en esta transformación y en este camino que realmente nos ilusiona mucho día a día. Nos ilusiona también ver los cambios, ¿no? Porque si bien son cosas sutiles, la otra vez, hoy en realidad, en el almuerzo nos preguntaban, bueno, ¿y cuáles son los indicadores? Claro, estamos acostumbrados a mediciones, estadísticas, números, y cuando estamos hablando de, no sé, de felicidad y de esta forma de trabajar, es difícil medirlo con cosas tan duras, ¿no? A veces es una cuestión más de cómo te sentís cuando estás ahí, ¿viste? Cuando estás con una persona, no sabes qué es, pero te encanta estar con esa persona que tiene algo, bueno, pasa un poco así, y también vas viendo el cambio en el equipo, cómo se van rompiendo estructuras, desrigidizando, cómo se va armonizando todo, cómo van dialogando de otra manera también. Sí. Y dentro de los planes que tenemos también es cómo empezar a incorporar las múltiples dimensiones que tenemos como seres humanos, ¿no? O sea, vos tenés la parte profesional, la parte artística, la parte que te gusta, disfrutás hacer X cosas, y muchas veces en los trabajos no podés hacer uso de esos diferentes niveles o intereses que tenés. Entonces queremos crear una empresa donde realmente uno pueda ser un excelente profesional, se pueda divertir, pueda crecer desde lo espiritual, desde lo humano, pueda expresar sus pasiones, que puede ser arte, puede ser que me gusta cocinar, que me gusta hacer ejercicio. Entonces empezar a tener una empresa que permita que vos también hagas eso. Entonces, si te gusta, no sé, yoga, que puedas hacer yoga o incluso dar una clase de yoga, y que eso esté abierto a la comunidad, y que empezar a generar oportunidades también donde una persona que por ahí es, no sé, es un traductor, un diseñador o lo que sea, que también pueda ocupar otro rol en la empresa.